varias maneras de ver lo que pasó. Una es lo que decía Nacho, que Colo-Colo perdió el partido o que Cobresal lo ganó. Otra manera de decirlo también es que Leo Valencia se perdió el penal o que Requena lo atajó. Son maneras de verlo, pero si hay algo que está claro es lo que dijo Mario Salas en el primer tiempo de este encuentro ante Cobresal. Y lo gritó con todas sus fuerzas. ¿Dónde está Volados? Yo me quiero tomar de esa frase que dijo Mario Salas para este titular, porque habla de la dependencia que tiene este Colo-Colo con las individualidades, con, en el caso de Volados, con Valencia, que lo que hizo Gustavo Huerta para mí en el partido del día de ayer fue muy inteligente, poner marcas prácticamente personales a los agentes ofensivos del equipo Albo. Y, por ejemplo, en el caso de Valencia, saca a Silva de la saga, lo pone como volante de corte y marca personal a Valencia para que no pueda girar, para que no pueda generar fútbol. Y vaya que se sintió y que se notó que este Colo-Colo, si no sale jugando de atrás, no tiene cómo llegar al arco, porque en esta pasada tenían a todos sus agentes ofensivos más que marcados. Hay una dependencia muy grande, me parece a mí, en los cuatro partidos que hemos visto de este Colo-Colo 2020, donde si no está Volados prendido, si no está Valencia prendido, Colo-Colo se apaga.